Verónica Pinal, mejor conocida como Silvia Pinal, nació el 12 de septiembre de 1931 en Guaymas, Sonora. Reconocida actriz de cine, teatro y televisión, además de empresaria, política y productora mexicana, considerada una de las figuras más emblemáticas del cine en México y sobre todo de la época dorada. Actores como Cantinflas, Pedro Infante y Germán Valdés Tintán fueron algunos de los que elaboró. Ganadora del Festival de Cannes por Viridiana. En 1986 sale el programa Mujer Casos de la Vida Real, una serie que narraba casos de mujeres comunes de todas las edades, tales como incesto, violencia, infidelidades, aborto y bigamia, entre otros. También como la finalidad de ayudar a las mujeres a superar estas negativas y desgarradoras experiencias. Debido a la pandemia del COVID en 2020, los casos en violencia contra la comunidad LGBT se disparan. Nace Por y Para Ti para crear un lugar donde la comunidad pueda expresarse y contar sus problemas. Y como el mundo no se detiene, señores y señores, les presentamos los primeros premios Por y Para Ti 2020. Yo soy tu amigo fiel. Y si un día tú te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo hogar, cierra los ojos y recuerda que yo soy tu amigo fiel. Si yo soy tu amigo fiel. Soy tu amigo fiel, yo soy tu amigo fiel. Tienes problemas, yo también. No hay nada que no pueda hacer por ti. Estando juntos todo marcha bien. Pues yo soy tu amigo fiel. Sí, yo soy tu amigo fiel. Tal vez hay seres más inteligentes, más fuertes y grandes también. Tal vez ninguno de ellos te querrá como yo a ti. Mi fiel amigo, nuestra gran amistad, el tiempo no borrará. Ya lo verás, no terminará. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Sí, yo soy tu amigo fiel. Presentar los primeros premios de la noche. Queda con ustedes el señor productor, director y todo lo demás que se le ocurra, el señor Iván Álvarez. Gracias, gracias. Ay. ¿Ya están grabando?
Muy buenas noches, sean bienvenidos a los primeros premios Por y Para Ti 2020, donde premiaremos lo mejor de la música, del cine, el escándalo, los espectáculos y pues, todo lo que se nos ocurra, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Todo bien? ¿Estamos bien? Va. Bueno, entonces, para empezar con los primeros premios de la noche, ¿sí me los echaron? Oye. ¿Qué pasó? Espérenme, es que... Espérenme. No te vas a equivocar de modelo. Este no es el papel mágico. Es que nuestro conductor ahora nos dio más trabajo de lo normal. Espérense. Aquí está. Bueno, como primera, ¿cómo se dice? Premiación. Como primera premiación de la noche, tenemos a los mejores artistas del año. Es decir, a las personas, a los famosos cantantes, actores, etc., que destacaron a lo largo de todo el año, ya sea en la música, en el cine, en el teatro y en otras, en otras áreas, ¿no? Disculpen, es que me chiveo. Es nuevo. O sea, ya para el otro año ya me voy a los Óscares. Bueno, en Artista del Año, los nominados de esta noche son... En primer lugar tenemos a Lady Gaga. En segundo lugar tenemos a Taylor Swift. Muy bien. Y en tercer lugar tenemos a la gran Ariana Grande. ¿Qué? ¿No pasan una remembranza? Oh, espérate. Bueno, ¿quién tiene? ¿No, que te pusieron trabajo? Ya me voy a los Oscars. Ah, no, pero se pospusieron, ¿verdad? Sí. Se pospusieron por la pandemia. Y el ganador, por favor, el jovenazo. Muchas gracias. Ah, mira, hasta se cayó la música. El ganador de Artista del Año es... Ay, no, espérate. Es que me pusieron un buen de trabas aquí. Es... Taylor Swift. ¡Woo! Muy bien. Para que vean, fue artista del año en los American Music Awards y también en Por y Para Ti, como no. ¡Woo! Espérense, ahora, jovenazo. Es que tengo mucho, por favor, joven. Muchas gracias. Los segundos premios de la noche son... Ah, miren, ahí estamos escuchando nuestra primera ganadora. Muy bien. Vamos con los segundos premios de la noche. Los segundos premios son dedicados al mejor cantante del año. En esta categoría, los nominados de la noche son, en primer lugar, Lady Gaga nuevamente. En segundo lugar, Taylor Swift. Y en tercer lugar, tenemos a Kylie Minogue. Disculpen, ¿no? Y nuestro ganador es, por favor, jovenazo. Muchas gracias. A ver, estoy nervioso porque esta sí me interesa. Bueno, todas, pero... Esta es mi favorita. Y el ganador en... ¿Qué es? Y cantante es, del año. Es Kylie Minogue. ¡Woo! Siguiente premio de la noche. Aquí está. Es dedicado a lo que pues viene siendo la mejor canción del año, ¿no? Esa canción que se nos pegó todo el año, que nos hizo recordar buenos momentos de fiesta que no hubo por esta cuarentena y la pandemia y todo eso.
Pero los nominados a canción del año son, en primer lugar, como de que no, el 911 del álbum Cromática de Lady Gaga. Se escucha más así, mira. Es que esa de audio, este, como que se escuchaba, parecía sí, sí, gota claro. de lluvia. Sí, 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 yo ya me iba a asomar. Porque aquí, la ropa, la gotera, tápale. Ponme una cubeta aquí, por favor. En segundo lugar tenemos a, en nominados de la noche tenemos a Rain on Me del álbum Cromática también. ¡Woo! Y a Ariana Grande. ¡Woo! Y la chica no vino. Es que estaba muy lejos. Y, sí. Y como no tenemos para los viáticos. No. Pues no. Y el tercer nominado de la canción del año es Heart of Glass. ¿Qué pasó? Hola. Es la canción Heart of Glass del álbum Plastic Hearts de Miley Cyrus. Y nuestro ganador es, muchas gracias, espero que sea la que yo quería. Híjole, ese jurado, no. Bueno, nuestro ganador en canción del año es Heart of Glass de Plastic Hearts de Miley Cyrus. Muchas gracias. Nadie me aplaudió, pero gracias. Nuestro siguiente premio en la lista de esta gran noche es a video del año. Ya saben, esos videos de que sin un buen video la canción no se disfruta, ¿no? Al 100% y hasta hace más memorable una canción, ¿no? Voy a empezar como la Miss Universo. El éxito se construye en un cúmulo acumulable de, considero, muchas gracias. Bueno, ahora sí ya, hablando en serio, los nominados a video del año son, en primer lugar tenemos a 911 de Lady Gaga. A ver si ahora sí gana. En segundo lugar tenemos a Say Something de Kylie Minogue. Y en tercer lugar, mira, ya está la muchacha, está bailando acá, porque ya sabe quién es. Blinding Lights de The Weeknd. Ya va a empezar como acá los fans. Va a empezar como en el TikTok acá. Ahorita lo vamos a poner a bailar. Bueno, y nuestro ganador en esta categoría es, muchas gracias, Jorge. Aida, hasta con intención. Órale. No le gustó la. Nuestro ganador es, espérenme. Ah, mira, ya me lo dan abierto. Gracias a considerado. Es que no nos teníamos duda. No lo hayas dialogado, ¿cómo se dice? Publicado en Twitter y esas cosas. En video del año lo tiene. Así que está. Es él. Ahora sí, 911 de Lady Gaga. Porque ya me están viendo feo de que puse, ¿no? Ya. El tiempo en televisión es caro. Ah, no, es internet. los siguientes premios es a la noticia del año. Uno. Me tocó el uno. Ay, estoy emocionado. Ahí está. Noticia del año. Ay, Patico. ¿Lo tengo que prender? Ahí está. Somos nuevos. Para decir que no hay presupuesto. Pues no lo hay. ¿Qué aceptan donaciones?
Se aceptan donaciones, por favor. Para los niños pobres. Síganos en nuestras redes sociales, por favor. @ Marco Mata Show en Facebook. Ah, no. Sí, en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Y pues dónennos algo, ¿no? Nuestros nominados a Noticia del Año, esas noticias que nos pusieron alegres, nos pusieron en una situación de crisis y todo eso, son las siguientes. Ah, ya me inspiré. El número uno, Trump al fin dejará la Casa Blanca y llega Joe Biden en enero. ¡Woo! ¡Por fin! Ya por fin. En segundo lugar tenemos en México, a lo largo del país comienza a condenarse los ECOSIG, que recordemos que son las terapias de conversión dentro de la comunidad LGBT. ¡Woo! Un gran paso para la comunidad. Y el número 3, pero no menos importante, es el año 2020, año de avances enormes en la comunidad LGBTQ en todo el mundo. ¡Woo! Y el ganador es... Por favor, joven. Gracias. A ver, pensé. Tengo nervios. Nuestro ganador es... Fin de los ECOSIG. ¡Woo! Bueno, pues yo... Bueno, para continuar con esta premiación y esta gran noche, dejo a continuación con ustedes a nuestro querido conductor, guapo, sexy, y no está soltero. Y no está soltero. ¡Marco Mata! Ahí está, qué bueno, agárrenla, caque. ¡Ay! ¡Este audio, señor! El audio. ¡Agarra el audio! Hola, ¿qué tal, señores? ¡Woo! Muy buenas noches, pues estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la Ciudad de México la primera entrega de premios Por y Para Ti 2020. Muchísimas gracias a toda la gente que nos está escribiendo en este momento, les está mandando sus mensajes, apoyando a sus nominados, señoras y señores. Muchas gracias de verdad y espero que les esté gustando mucho esta premiación, que va a estar buenísima, la verdad, lo que sea de cada quien. Pero bueno, este año, a pesar de que pues pasó el COVID-19, nos dio la motivación para empezar este programa, para empezar este espacio inspirado en Mujer Casos de la Vida Real. Que recordemos que este programa era para los casos de aquellos entonces, de los 80s y 90s y hasta los 2000s, donde la gente platicaba y contaba sus historias para tratar de solucionarlas o de darles un poquito de alivio. Y eso es lo que buscamos también el Por y Para Ti, que este programa sea por y para todos ustedes, sin importar su orientación sexual, su religión, no importa, este espacio es para todos y cada uno de ustedes. Pero en este tiempo ha habido gente que no se ha puesto a descansar, no ha parado por luchar por los derechos de la comunidad. Y siguen luchando todos los días. Y pues bueno, la primera persona el día de hoy que vamos a dar el primer premio Por y Para Ti de 2020. Este premio se va a dar a las personas que ayuden y aporten algo a la comunidad. Pues el primero, nada más y nada menos, señora, es Hazael Landa. Él ayuda a la comunidad LGBT con una transformación maravillosa, imitador. Es de verdad, en serio, una cosa maravillosa. Yo creo una de las imitaciones más fieles y exactas de Mónica Naranjo. Señores, señores, un fuerte aplauso. Claro que sí, cómo no. Además, si lo conocemos, pues es en el karaoke. Un fuerte aplauso porque tiene, además de que está promoviendo muchísima ayuda a través de su Facebook, Hazael Landa o Mina Landa, de verdad, en serio. Chequen sus publicaciones, están maravillosos. Y de verdad, recibe este reconocimiento de todo corazón de parte de Por y Para Ti, el primer premio de la noche, el primer reconocimiento Por y Para Ti 2020. Señores, señores, ¡otro fuerte aplauso! Pues así es, señores y señores, pues bueno, señores y señores, estoy bien, no sé cómo, que no sé qué. Pues bueno, para presentar a los siguientes premios, tenemos con ustedes por primera vez, la van a conocer y la van a ver en vivo. Ya se puso nerviosa la muchacha. Porque esta muchacha, fíjense nada más. Le damos la prestación. No, vaya. ¿Qué pasó ahí, jovenazo? Es que tenemos al otro. Entonces sí, tenemos al público, pero no sabemos qué pasa ahí, ¿verdad? Pero señores, no.
Disculpenos, es que somos nuevos en esto, señores, porque por eso es la primera premiación. ¡Por y para ti, señores! ¡Cómo de que no! Y ahora sí, ya para presentar los siguientes premios en esta noche y en esta ocasión, tenemos con ustedes. ¿Sí está bien? ¿Está bien ya el sobre? ¿Ya está acá tranquilo? ¿Ya está? ¿Sí? Pues señores, la señorita prestación de la empresa, directora de contenido que se está muriendo de nervios ahorita por aparecer por primera vez en cámara. Oye, y cofundadora de Marco Mata. ¿Cuál? Fue la fundadora. Ah, sí, cierto. Ella fue la fundadora de acá del gran emporio que tenemos el día de hoy. Desde allá. ¡Y se hizo! ¡Para acá! Pues bueno, la dejo el micrófono en las manos. Ay, y hable fuerte, gracias. Porque por el audio... Está bien, gracias. Bueno. A ver, entonces vamos a presentar a... Oiga, señorita, más para acá, por favor. Ya, ¡ay, la música! A ver si me encuentro uno. Disponible a... ¡Soltera, soltera! Ya se puso roja. ¿Ya me van a dejar presentar mis premios? Dele, es que dele. La bufanda pica. Ay, corazón. Eso de vestuario como que no. Te dije que no compraras ese era para el forro del sillón. Del sillón, creo que me equivoqué. Sí. Entonces vamos a presentar a... qué bonitas flores tenemos por aquí. Sí, pues vamos. Flores bengala. Flores bengala y que nos oriente un poquito de dónde vienen o qué o cómo, señor productor. Ah, sí, disculpe. Señor productor, por favor de pasar a la cara. Ah, espérense, les voy a dar un buen anuncio. Ya estoy creando mi marca de contenido, multimedia, Álvarez Media. Y de ahí, ¿Y va a vender medias? No, o sea, de media, de video, de esas cosas, de edición, pues. Ah. Y de ahí sale Flores Bengala también, que son rosas, ya la ando cambiando el nombre. ¿Rosas rosadas? Rosas Bengala, que es un proyecto de Recipel, que son flores con reciclables, ¿no? Ya sabes de qué. Sí, sí. Ya, o sea, te han dado flores sí. Y se te marchitan a los dos días. Sí. Bueno, por si no te han dado, ¿estás soltera? ¡Cómprame! Es Recipel, es papel, reciclable, periódico, servilletas. ¿Y está haciendo nochebuenas? Es que ya saben, para la adorno. Sí, tengo varios diseños. Te digo, búsquenme en arroba Álvarez Media en Instagram y ahí voy a subir mis promociones, pues, ¿no? Ok. Esta está bonita, si gustan, ya saben dónde contratarlo. Sí, también hace tarjetitas, un poco de publicidad. Tarjetas, exacto. ¿Listo? ¿Listos? Muy bien. ¿Ahora sí? Volvemos. Es que el staff, ya saben. Entonces, comenzamos con... ¿Con qué me pusieron la numeración aquí? Eso es del staff. Qué barra. Que así como los puso el muchacho. Está bien. Y entonces vamos a ver los nominados a película del año son... Las Crónicas de Navidad 2. Christmas on the Square. Dolly Parton. El Cuaderno de Tommy. Y entonces el ganador es... Gracias, chico guapo. Espérenme, le estoy dando la vuelta. Es que me lo pusieron en inglés y yo pues no, en español. Christmas and the Square, Dolly Parton. Christmas folly, I had to get that in there. Coats and hats and such as that, a thermal underwear. Con esa no sé, me siento así. No sé. Como que ando y no ando. Okay. Pero puesto un overall. Para presentarla. No. Continuamos. Y el siguiente. Nominado al escándalo del año. La víbora. El escandaloso. Eso sí sonó así. ¿Listos? La escandalosa reacción del gobierno británico y la Casa Real Windsor ante la serie de The Crown. El caso de Jeffrey Epstein
y el regreso de Anonymous. Estuvo bueno. No podía faltar Lupita Jones contra las reinas de belleza, Miss Mexicana Universal. Y el ganador es... Chan, 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 chan. Tan, 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 tan. Eres de nuestro programa, amigo. Ay, se va a caer el sobre. Y el ganador es... Lo decimos la próxima semana. Ay, me equivoqué de hazle, programa. Oye, hazle como lo marcho, perro. Vamos a hacer un corte comercial. Vamos a hacer un corte. No, 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 porque es tiempo, el tiempo. Y luego el... Acá el conductor ya me está viendo feo. ¿Por qué le está? A ver, con este... Pro, dis, ¿cómo? Es que, ¿qué dices? Que los lentes como que no traen tanto aumento. El regreso de Anonymous. ¡El regreso de Anonymous! ¡Wow! ¿Qué, sus aplausos? ¿Qué? ¿Tu ganador o qué? Fue el primero que encontré. Vamos a seguir presentando el siguiente que tenemos por acá. Los nominados al programa del año es... Masterchef México 2020, temporada 8, Azteca 1. ¡Bro! ¡Atilana, te amo! RuPaul's Drag Race All Star Season 5. ¡Esa! ¡Esa mera! ¡Esa! Y la tercera es... ¿Quién es la máscara? Temporada 2. Y el ganador es... ¡Masterchef! ¡Gracias, joven guapo! Ay, ¿de quién será ese hijo, ese niño tan guapo? Ay, ay, está guapísimo. Me salió re guapo. Y porque tenga mi payera guapo. El ganador es... La... La Masterchef 2020. ¿Y qué, va a haber comida después o qué? Digo, va a haber comida porque ganó Masterchef y yo no lo tomo. Es que la pizza fue antes. Ah, bueno. Vamos a seguir con los nominados, que son... Nominados a premios del año. Premios Oscar 2020. No. Wow. Espérame. Ya le dio calor. Y los Awards. Los VMAs. ¿Tú qué? Eso que dijo el productor ahorita que lo escucharon. Los VMAs. American Music Awards 2020. Y el ganador es... Ay, qué amable. Les digo que sale muy... Oscar 2020. ¡Woo! Oscars, porque eso sonó de Oscar, como que no. El Oscar, ahorita viene el Oscar. Ahorita viene. El repartidor. No, Cruz, Cruz. El repartidor. Cruz, Cruz. Cruz, Cruz. Y la siguiente terna es... Nominado a Mejor Meme del Año. El ratón Jerry llorando. Dale, dale, dale. Tienes que ser el ejemplo. Dale, dale. El cómo sabes. No me acuerdo el cómo sabes. ¿Cómo sabes que está todo así? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? Órale, qué padre. Y la otra sería de nada. Vuelva pronto. Y el ganador es... Ay, gracias, qué amable, joven. Vamos a ver quién es el ganador. ¡El ratón Jerry! ¡Woo! Quiero dar las gracias a todos ustedes que ayudaron a este meme. Estoy anonadado por todo el amor que he recibido. Gracias a todos. ¿Qué más? Bueno, continuamos presentando a los ganadores del premio. Ya se acabó, señores, staff. Ya se acabó, dice que siga, pero ya se acabó.
Señor productor, ¿quién sigue? Para seguir con los premios, vuelve con nosotros, guapo y sensual. ¿A dónde? O sea, yo. No, nuestro conductor, Marco Mata. ¡Aplausos, por favor! Están trabajando todos, es que no, 300% para todos, señores. Es que nos tienes trabajando. Exactamente, señores. Ahí va. Dos. Pues bueno, continuamos entregando el premio por y para ti 2020. Gracias, muy amable, Jorge. Estos premios que ya saben que es para los que han apoyado a la comunidad durante este año y más difícil que ha sido desde la pandemia, ¿no? Y pues bueno, continuamos ahora en esta categoría, por decirlo así. Esta persona se le lleva el premio por ayudar a los animalitos de la calle. Perritos, gatitos, de todos ellos. Ella es nada más y nada menos que Lupis Animalista. Se lleva el premio de conocimiento por y para ti 2020. Muchísimas gracias por la labor que haces, en serio. Se te agradece, se te reconoce. Y de verdad, muchísimas gracias por ayudar a quien de verdad lo necesita. ¡Así que otro aplauso, señores! ¡Claro que no! Y pues bueno, señores y señores, continuando con este relajo bien fiestero, ¿eh? El siguiente premio por la mejor información, señores y señores, que es más que nada el que nos mantuvo informados en estos tiempos de COVID, acerca de los avances y de lo que ha pasado en este tiempo en la comunidad, pues este premio, señores, este reconocimiento por y para ti 2020. Agarra la onda, no, es que se nos está yendo el internet. Sí, ya me di cuenta de eso. Pero se nos está yendo el internet. Ahí te encargo. Pero señores, este premio y este reconocimiento se lo lleva Juan Carlos Justiz por la mejor información LGBT, el premio 2020 por y para ti. Señoras y señores, es una persona que se ha dedicado a informar a través de las redes sociales los cambios que ha habido durante toda esta pandemia con respecto a la comunidad. Además de que también ha estado en diversos movimientos a favor de la comunidad. Y pues bueno, señores y señores, pasamos al momento, pues, un momento melancólico de la noche para recordar a los que se fueron este año. We love you and we love way.
Pues así es, señores, pues continuamos esta celebración aquí, señores, en el programa Por y Para Ti. Pues ya casi, como siempre, pues en el programa, ¿no? Pues ya casi nos dan el tiempo y pues casi acabamos todo. ¿Sí están aquí? ¿Sí están aquí todos? Sí, ¿verdad? Sí. Pues ahorita ya viene mejor película. Ya me estoy robando la categoría de la muchacha. Ya. Ah, sí, cierto, el último premio, perdón, Poli, para ti de la noche de esta noche, señores, señores, es para la activista trans Megan García López, señores, señores, quien ha ayudado y ha aportado mucho en este tiempo de COVID a las chicas trans, además de meterse también en la política un poquito más a fondo para ver y verificar que se cumpla lo que se está prometiendo a todas las chicas trans. Así que, señores, señores, pues bueno, señores, señores, llegamos al momento de... ¡Ay, Dios mío! Porque ya se vienen las categorías de... Vamos a ver, así. ¡Ay, Dios! Hasta me tiembla la mano el día de hoy. Así está bien, ¿no? ¿Sí está bien? Así, acá está, señores, señores. Sí es esa. Sí es esta, creo que sí. No sé si la puse en orden, sí, ¿no? No, espérate, estaba mal. Si estaba en orden. No, le saqué uno antes que otro. Es que es la bolsa ya, mágica. Es la Barnibolsa. La Barnibolsa. Pues señores, señores, para nominados a mejor serie del año en inglés. Los nominados son The Crown, temporada 4 de Netflix. Selena, temporada 1 de Netflix. Hollywood, temporada 1 de Netflix. Y Grey's Anatomy, temporada 16 de ABC. Me emocioné. El sobre, por favor. Muchas gracias. Es muy amable, muy amable. Ay, Dios mío, vamos a ver. Y el ganador es... Me dieron el de la que sigue. La 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 Miss Colombia. Y yo, caray. ¿En inglés? No se peleen. Ahora sí, estamos correctos. Porque la ganadora es The Crown, temporada 4 de Netflix, señores y señores. Les vamos a hacer llegar su premio de 2 chocolates y un refresco, ¿cómo dije no? ¡Yo quiero! No es cierto, pero muchas felicidades a The Crown de Netflix, señores, señores, temporada 4, muy polémica por la aparición de Diana y Margaret Thatcher, así que no se la pierdan, son de Netflix. Ah, ¿eh? Ahora sí. Ay, Dios mío. Con serie en español del año. Los nominados son La Casa de las Flores, temporada 3 de Netflix. La Veneno, temporada 1 de A3 Media. Y Selección Natural, serie 19, temporada 1 independiente. El sobre, por favor. Ahora sí. ¿Listos? Gracias, muy amable. Pues pasa algo aquí. Otra vez nos equivocamos. Porque, pues, por ser los primeros premios. No es cierto. Es que la verdad estuvieron muy buenas estas series, lo que sabe cada quien en serio. Son series en español, una española y una mexicana. Porque hay empate, señoras y señores. Con la serie La Veneno de A3 Media y Selección Natural. Señores, se llevan el premio esta noche. Muchísimas felicidades, Mario Oliver, muchísimas felicidades por haber ganado esta bonita categoría y el premio a mejor serie en español del año. Me sentí en RuPaul's Drag Race. Doble coronación, señores, señores. Ya casi acabamos, espérenme. Sí, ya, no, porque si no me voy a regalar, ¿para qué quieren? Nominados a documental del año. Jeffrey Steep, ¿lo dije bien, señor Ibra? Sí. Por eso, Everlanguages. Asquerosamente Rico de Netflix. Las Tres Muertes de Marisol Escobedo de Netflix. Y Miss America de Taylor Swift de Netflix. Y la verdad es... Gracias. Muy amables. De nada. La ganadora es
Las tres muertes de Marisol de Netflix, señores. Sí, muchísimas, muchísimas felicidades a los realizadores de esta serie y en memoria de Marisol, que pues lamentablemente perdió la batalla contra el crimen por investigar qué pasó con su hija, ¿no? Así que va dedicada a todas las mujeres en la lucha contra el feminismo. Contra el feminicidio. Ay, es que ya estoy... Porque va músico del año, ahora sí que estaban comentando ahí sus favoritos. Va música del año y los nominados son... Leandro Jiménez. Michelle Menacho. Diego Balbar. Y gana, y el ganador o ganadora es... Pues es ganadora, señores y señores, Michelle Menacho de Nueva York, a mejor música del año. Muchas felicidades, Michelle Menacho, de verdad, chequen su música, está maravillosa. Michelle Menacho en Facebook, en Instagram y en YouTube también la pueden encontrar. Además de que ese año apareció uno de sus videos en el metro, en las pantallas que están ahí en el metro. Sí. Apareció su video, que creen que la seguimos, como de que no, y es un gustazo siempre tenerla con nosotros. La fuimos a ver al metro. La fuimos a ver, exactamente. Y pues bueno, la última categoría de la noche, señoras y señores. Mejor cortometraje del año. Toc, 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 de Canción 10 en YouTube. $20, sarcasionismo en YouTube. Por eso, Effort English. ¿Pero es español? Ah. No importa, estoy igual. Y cortometraje Coronavirus COVID-19 México 2020, Rick Samuel, de YouTube también. Y el ganador, señores, por favor. Te lo cambio. Gracias, muy amable. Okay. Y el ganador del mejor cortometraje es... ¡Qué nervios! ¡La próxima semana! El señor... El ganador es... ¡Toc, toc, toc! ¡Canción 10! ¡Se lleva el mejor cortometraje del año, señoras y señores! Pues les vamos a hacer llegar su premio a todos y a cada uno de los ganadores, pues de forma correo electrónico, porque pues no hay de otra. Su botita de dulces. Su botita de dulces, y todo no es cierto, pero ha sido un aplauso a todos los ganadores de esta primera premiación. Los premios por y para ti 2020. Y pues como verán, señoras y señores, pues ha estado bien intensa esta, ¿no? Que esta premiación, ya conocieron a los miembros del equipo, ¿qué más? Más vibra. Pues yo una vez, para no perder la tradición, ¿tenemos comentarios en Facebook? ¡Sí! Tenemos... Espérame, déjame, voy hasta arriba porque... Espérame. ¡Córrale, productor! Dice así... Paula Mata, un corazón... Espérame... Paula Mata, lo amo... Ahí está, Mario Oliver, buenas noches... Estaba perdido, dice. Ya pasaron nuestro tema. Y... Ah, no, todavía. En ese momento tierra, todavía no. Todavía no pasaba en esa tierra. ¡Pero ganaron! Luego, Lulú Sol menciona a Michelle Menacho. ¡Otra ganadora, señores de la noche! ¡Felicidades, Mitch! Dice Lulú Sol. Rafael Menacho, saludos. ¿Qué más? Miriam Arellano a Michelle Menacho. Que se lo dieras a ella. ¡Ganó! Espérame. Es que ahora sí tenemos, espérate. Bravo, dice Lulú Sol. Aquí ando, querido. Es Mario Oliver. ¡El ganador! Pam Cabrera, like. Bravo a Michelle Menacho. Ay, son muchos comentarios. Espérame. Es que son de agradecimiento. Eso no se vale, dice Paula Mata. ¿Por qué? No sé en qué momento fue. Cuando me estuvieron diciendo de cosas pegadas. Rafael Menacho, todos grandes. Maduro Sur DF, perdón. Agradezco muchísimo el premio, pero lo importante es tratar de tener mayor información verídica y poder hacer un análisis racional de ella para poder actuar en consecuencia. Gracias, Juan muchas Carlos gracias. Justice, el ganador del premio. ¡Uh! Mitch, ¿no? Mitch MR, llegué tarde, pero son un amor. ¡Ganaste! Mario Oliver, gracias. Monse Hernández, excelente programa. Gracias. Ay, qué chocolate. Ay, Mario Oliver,
un honor. Ahí yo me siento como narrador de... Mario Oliver, gracias al infinito, Marco fue el primero con su programa que nos apoyó con una hermosa entrevista. Lo pueden ver en YouTube. En YouTube, exactamente. Ahí están las dos entrevistas, porque fue una en Facebook y otra exclusiva para el canal de YouTube. Vayan a verla. También tenemos a Mitch MR. Aquí dice, gané, los amo. Ahí está. ¡Ha ganado! ¡Aplausos, carajo! Dice Mitch MR al metro. ¡A huevo! ¡A fuerza! Rafael Menacho. ¡Wow! Lulú Sol, felicidades, hija, felicidades, Michelle. Felicidades, oye, ¿quieren mucho a Michelle? Es que, en serio, es buenaza. Yo, en serio, los invito a que vean su canal de YouTube, que vayan a Facebook, a Instagram. Dice Michelle MR, los amo, ha sido bien bonito conocerlos a todos, espero verlos pronto. Gracias. Estamos aquí en el programa. Miguel Alejandro Reina, gracias a nombre del crew de Selección Natural. ¿Qué más? Soy el escritor y director de la serie. Sí, 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 claro. ¡Muchas felicidades! ¡Ganaron! Gracias por apoyar al arte independiente. Saludos a todos. A toda la comunidad, perdón. Por los premios se lo llevaba la máscara, dice, ¡sí! Paula Mata. Es que Masterchef está bien, bueno. Es que es suspenso, también. Es que lo que pasa es que voy a explicarles cómo nos basamos en esto. Checamos los historiales, se puede decir, de cada nominado y de cuánta popularidad han tenido, cuánto éxito, cuánto impacto. Cuánto impacto exactamente han tenido en la comunidad. Por eso muchas veces, por acá, por ejemplo, también el señor acá se... Porque quería que todos se las llevara Lady Gaga. Tal vez yo también quería que a lo mejor se las llevara toda Lady Gaga, ¿no? Pero tuvieron mucho más impacto en las categorías ganadoras de esta noche, señoras y señores. De The Weeknd. Ese fue un impacto mundial. Esa academia, ¿qué pasó? Así, de la Academia de las Artes Visuales de aquí de el centro. Y listo, fueron los comentarios. Señores, señores, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta transmisión totalmente en vivo de la primera entrega de los premios Por y Para Ti 2020. En unos momentos más comenzaremos con un homenaje a la única y inigualable reina del Tex-Mex, Selena, que ya se estrenó su serie nominada esta noche. Otra paso nominada. Así que, señores y señores, nos vemos la próxima semana en el último programa del año, porque va a ser la posada Por y Para Ti. ¡Tenemos ponches! ¡Unas a nuestra posada! Con piquete. Y todo el relajo. No, ya no. ¿Dónde está la seriedad de los premios, caray, ahorita? Así que nos... Pues ya quedó atrás. Nos vemos la próxima semana. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Los ganadores van a estar subiéndose ahorita las imágenes de los ganadores a las redes sociales de Instagram y Facebook, que es Marco Mata Show. En Facebook, Marco Mata Show, pueden buscarnos como @MarcoMataShow para que nos encuentren más rápido. En Instagram, TikTok y Twitter, @MarcoMataShow. ¿Qué más? Pinterest y YouTube, Marco Mata Show. Show. Todos show, todos show. No, YouTube y Pinterest no, nada más. Y bueno, señores, yo me despido. Muchísimas gracias por habernos acompañado en la primera entrega de premios Por y Para Ti. Nos vemos la próxima semana. Cuídense muchísimo y recuerden que este programa es por y para ustedes. Nos vemos la próxima semana. Gracias y muy buenas noches. Oh,
right above you. Night breezes seem to whisper I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just